¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad de este lunes 16 de diciembre, iniciando semana, y lo hacemos con página de sucesos, porque este pasado fin de semana fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 31 años en el centro de salud de Pozo Alcón. Allí, al parecer, había sido abandonado junto a un compatriota por una persona que se dio posteriormente a la fuga, un hombre de 34 años de la localidad poceña que ha sido detenido como presunto autor de un delito contra el derecho de los trabajadores. Se lo vamos a contar enseguida. Y hablar del servicio ferroviario en la provincia de Jaén es hacerlo de un servicio no solo deficitario en cuanto a líneas, sino también obsoleto en cuanto a maquinaria. El último capítulo, el ocurrido también este fin de semana y que sufrieron los viajeros de la línea Madrid-Jaén. Enseguida les contamos. Lunes, para el inicio de la campaña de Navidad en esta casa, en Radio Úbeda 10 Televisión, junto a la Unión de Cofradías, semana de solidaridad y semana también de pleno, porque este jueves en Úbeda se va a celebrar sesión plenaria, la última del año, previsiblemente, para aprobar los presupuestos del próximo ejercicio 2020. Pero hay más noticias, más asuntos que contarles, como siempre, a la vuelta de los titulares. El Ayuntamiento de Úbeda propone a la Asociación de Vendedores del Mercado de Abastos volver a ofertar la licitación de las obras de remodelación. Pese a que muchas empresas se interesaron durante el anterior proceso, este finalmente ha quedado desierto. Esta mañana se ha celebrado asamblea en el seno de la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza Tuba para presentar el proyecto Úbeda y Baeza Experience, respaldado económicamente por la Diputación Provincial. Este está siendo un curso muy especial para el Centro Universitario Safa de Úbeda, que cumple 75 años de vida, dentro del que se han enmarcado numerosas actividades que se han clausurado este pasado fin de semana. Como cada Navidad, la Asociación Cultural Cero Culture junto al Ayuntamiento y Multicines Úbeda organizan el Star Wars Day, coincidiendo este jueves con el estreno de la última película de la saga galáctica, Episodio 9, El Ascenso de Skywalker. Este año lo recaudado irá a la Asociación Gatetes. Aparece el cuerpo sin vida de un inmigrante temporero en el centro de salud de Pozo Alcón. La Guardia Civil ha detenido al propietario de una finca agrícola de Hinojares como presunto autor de un delito contra el derecho de los trabajadores. El cuerpo sin vida de un joven de 31 años de edad y de nacionalidad marroquí ha sido abandonado este viernes a las puertas del centro de salud de la localidad de Pozo Alcón. Las primeras investigaciones de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil encontraron la presunta relación laboral entre el fallecido y el propietario de una finca olivarera de Hinojares, localidad muy próxima a Pozo Alcón, en cuyo centro de salud dejó abandonado al joven inmigrante ya fallecido, como pudo constatar el médico. Tras dar aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil, los agentes se hicieron cargo del otro inmigrante que acompañaba al fallecido mientras ponían en marcha un dispositivo para localizar a la persona que los había llevado al centro de salud, procediendo a la detención ayer en su finca agraria de un joven de 34 años. Se le imputa un delito contra el derecho de los trabajadores. Al parecer, el propietario de la finca los recogió de la calle esa misma mañana y se los llevó a trabajar en la recogida de aceituna. En el Tajo, la víctima se desplomó y lo siguiente que se sabe es que el empresario supuestamente se deshizo del cadáver llevándolo al centro de salud. Las diligencias judiciales instruidas por la Guardia Civil ya han sido remitidas al juzgado y el propietario de la finca se le imputa inicialmente un delito contra los derechos de los trabajadores. El detenido está en libertad y a la espera de lo que decida la autoridad judicial cuando le llame a declarar. La familia de la víctima ya ha sido informada del suceso y están en camino a Jaén desde Francia y Algeciras. Tren antiguo y que obliga a viajar a muchos viajeros de pie por falta de plazas, a pesar de que los usuarios habían pagado su billete. Ha ocurrido este pasado fin de semana en el tren de la línea Madrid-Jaén y se va a seguir sucediendo, pues desde el comité de empresa de Adif aseguran que por el momento no se ha confirmado hasta cuándo se tendrá que hacer uso de este tren ante los desperfectos del tren habitual que cubre este servicio. Hablar del servicio ferroviario en la provincia de Jaén es hacerlo de un servicio no solo deficitario en cuanto a líneas, sino obsoleto en cuanto a maquinaria. El último capítulo le ocurrió este fin de semana y que sufrieron los viajeros de la línea Madrid-Jaén, un problema en el tren habitual que hizo que se tuviera que poner en servicio otra máquina más antigua, con menos plazas, con dos vagones menos de lo habitual, provocando la queja y la indignación de los usuarios. Algunos tuvieron que viajar a pie porque no había sitio para todos. Una situación que no es nueva porque se repite cada vez que se da alguna incidencia en los trenes habituales y que desde
de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril denunciaban a estos micrófonos. Luis Marín, su presidente, decía que es una consecuencia de las políticas del Gobierno de la Nación, que pretende fomentar el uso de los trenes de alta velocidad en detrimento de líneas como las de la provincia, donde el problema no es que el AVE no termine de llegar, sino que paulatinamente se siguen eliminando líneas y, por lo tanto, posibilidades para los jiennenses para poder desplazarse en tren. Palabras de indignación del presidente de la plataforma, culpaba de esta situación al Gobierno de la Nación y también a los políticos jiennenses por permitir que esta situación se sigue dando. También han hablado los políticos jiennenses. La respuesta desde el PSOE llegaba desde la Secretaría Provincial. Francisco Reyes echaba las culpas al Partido Popular, decía que siguen manteniendo los presupuestos de sus antecesores en el Gobierno de la Nación. Por su parte, el diputado nacional y presidente provincial del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ha denunciado lo ocurrido este fin de semana. Ha dicho que este hecho ha dado lugar a que se vean imágenes bochornosas de la provincia. Anunciaba que van a remitir esta semana una carta al ministro Ábalos en la que le van a adjuntar un billete de tren para que venga a Jaén y compruebe cuál es el servicio que se presta a los jiennenses. De los trenes al transporte por carretera, el delegado de Fomento, Jesús Estrella, ha visitado hoy las obras de mejora de seguridad vial que la Consejería está ejecutando en la carretera 301 en el término municipal de Úbeda. Obras de reasfaltado e intervención entre los kilómetros 41 y 42, un tramo de especial concentración de accidentes. Además, y en pocos días, se va a actuar en el kilómetro 38 en un deslizamiento que supone también un peligro para la seguridad vial. Se trata de dos planes complementarios para la actuación en las carreteras jiennenses. Es titularidad de la Junta de Andalucía. Los plazos van a finalizar para la actuación del reasfaltado esta semana y el resto en unos 4 meses. Y el Ayuntamiento de Úbeda propone a la Asociación de Vendedores del Mercado de Abastos volver a ofertar la licitación de las obras de remodelación de este inmueble. Pese a que muchas empresas se interesaron durante el anterior proceso, este finalmente ha quedado desierto. Pese a que desde el Ayuntamiento se introdujeron mejoras en las condiciones del pliego y el plazo incluso se amplió varios meses más, ha habido muchas empresas que se han interesado, pero finalmente ninguna ha concurrido de manera formal, expirando ahora el plazo. Ante esta situación, el gobierno local se ha reunido con la Asociación de Vendedores del Mercado de Abastos para poner sobre la mesa las posibilidades de futuro. Por el momento, según contaba la alcaldesa Toni Olivares a esta redacción, la propuesta del gobierno municipal pasa por volver a ofertar la licitación, incluyendo propuestas que las empresas han realizado en los últimos meses. Por ejemplo, decía la alcaldesa, una de las cuestiones que han apreciado los empresarios es la obligatoriedad de dedicar la planta inferior al parking. Recuerdan, desde el gobierno de Olivares, que la inversión que se requiere ronda los 3 millones de euros y que este es un asunto prioritario que ha de solucionarse. Y del otro lado, los vendedores del mercado dicen estar dispuestos a estudiar cambios que permitan un pliego con condiciones más beneficiosas para todos. Los comerciantes no cierran la puerta a algunos cambios, aunque por el momento no han concretado las modificaciones, ya que quieren reunirse todos los miembros de la Asociación de Vendedores del Mercado de Abastos para tomar, señalan, decisiones consensuadas. Para esta reunión no hay fecha aún, eso sí, aseguran que será ya después de Navidad. Y esta mañana se ha celebrado asamblea en el seno de TUBA, de la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza, para presentar el proyecto Úbeda y Baeza Experience. Está respaldado por la Diputación Provincial de Jaén. 40.000 euros para promocionar el destino a través de una iniciativa que va a estar estrechamente relacionada con los sentidos y las emociones y en base a un estudio sobre lo que el turista busca en el destino. La campaña, que se articulará a través de redes sociales, contempla 250 premios que podrán disfrutarse en las dos ciudades patrimonio en aquellos momentos del año en los que la afluencia de turistas es menor. Deciros solamente que este proyecto está basado en el estudio de lo que hoy en día el turista busca en su destino, con el punto de vista empresarial, y que lo que se va a ofrecer va a ser emociones a través de experiencias, de historias, de olores, de sabores y de muchos sentimientos. El compromiso por la Diputación Provincial es máximo. Estamos trabajando en una subvención con un convenio con esta asociación, con TUBA, de unos 40.000 euros, de lo que demuestra, pues, efectivamente, el apoyo económico de la Administración Pública para hacer realidad, pues, ese tipo de actuaciones concretas como este proyecto Úbeda y Baeza Experience, que sin duda alguna va a ser una apuesta importante para ambas ciudades. Esta campaña que se propone desde TUBA es una campaña novedosa, una campaña dirigida a redes sociales, donde se espera alcanzar
una gran repercusión, que lleguemos a muchísimas personas y bueno, con unos premios fantásticos, 250 premios, con experiencia de estancia, donde se puede ganar tanto experiencia, como digo, en estancias como en restaurantes y en otros tipos de eventos y de experiencias que se pueden vivir aquí en nuestras ciudades. El proyecto se dará a conocer al sector turístico y a los medios este próximo jueves desde Tuba, un colectivo que está materializando una reconversión en su filosofía, haciendo mayor hincapié en esta nueva etapa en la aportación privada, pero sin descartar, por supuesto, la colaboración con las instituciones públicas. Y hablando de turismo, nueva amenaza de cierre se cierne sobre el Hotel Villa Turística de Cazorla tras las declaraciones este fin de semana del vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín. Sobre las villas turísticas de titularidad pública, ha dicho que no tiene licencia municipal de apertura desde hace años y la Junta ha decidido cerrarlas. Esto ocurrirá a partir del 7 de enero. En el caso concreto de Cazorla se ha anunciado un expediente de regulación temporal de empleo de al menos 6 meses. En jaque de nuevo el futuro de esta instalación, que en Cazorla es una de las más solicitadas por el turismo, como lo demuestran los datos de 2019, con el 67% de ocupación media, 27.348 pernoctaciones y 9.436 viajeros. La justificación para el cierre de las villas turísticas se apoya en que no cuentan con la licencia de apertura, solicitada, por cierto, al consistorio de Cazorla el pasado noviembre, a lo que el alcalde cazorleño, Antonio José Rodríguez, responde: hace 3 décadas de esta licencia, garantizando que en cualquier caso la tendrá. Yo tengo mis dudas de que en su momento no se otorgara con otro nombre, pero bueno, hace 30 años y eso es complicado verlo ahora. Pero en cualquier caso, que ahora, a 2 semanas de obtener esa licencia de actividad, se traslade públicamente que se van a cerrar durante 6 meses, provoca 2 cosas. Una, un daño a la imagen de las villas turísticas, y otra, generando una incertidumbre a trabajadores y trabajadoras que en esta época prenavideña no se lo merecen. Por otro lado, la licencia solicitada para mejorar su accesibilidad, ha dicho, no puede ser una excusa para poner en tela de juicio su rentabilidad. Así las cosas, hay prevista una reunión mañana en el Ayuntamiento de Cazorla con los trabajadores y el gerente de la Villa Turística de Cazorla. Plan piloto de artesanía de la Diputación Provincial con sede en Úbeda. Encuentro de artesanos en diferentes disciplinas para desarrollar un proyecto en común. Ya saben, el Craft in Progress, que le ha dado al organismo provincial el Premio Nacional de Artesanía en esta edición, en la categoría Promociona. Tras el proceso creativo, el proyecto inicia su segunda fase, centrada en la comercialización de esas piezas que los artesanos y diseñadores están elaborando. Ha tenido lugar este pasado fin de semana en Úbeda. La puesta en marcha de la comercialización del producto que se genere. En ese sentido, los artesanos ya generaron una primera colección, Craft in Progress, y nosotros, a través de distintos cursos de formación que van a ir recibiendo a lo largo del tiempo, el equipo que configura el proyecto, intentamos darle salida en el comercio a esa venta, porque sin duda alguna entendemos que no solo es importante, por supuesto, desde la perspectiva de creatividad, ese trabajo colaborativo que están realizando los distintos artesanos y diseñadores de diversas modalidades, un proyecto que la verdad es único ahora mismo a nivel nacional, necesita una rentabilidad económica. Formación específica para conseguir la máxima rentabilidad en el proyecto en todos los aspectos. La jornada contó con una serie de ponencias a cargo de profesionales del sector con una importante trayectoria. El Partido Popular de Andújar se congratula por la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de noviembre, por la que los trabajadores de los planes de empleo deben de cobrar lo mismo que los empleados públicos. El Partido Popular de Andújar muestra su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de noviembre, en la que ratifica que los trabajadores de los planes de empleo de la Junta de Andalucía deben de cobrar lo mismo que los empleados públicos. En este sentido, el portavoz municipal del Partido Popular, Francisco Carmona Limón, dice que a los trabajadores de los planes de empleo se le debe de aplicar el acuerdo convenio del Ayuntamiento, por lo que deben de cobrar en relación a su categoría profesional. Carmona declara que estos trabajadores estaban, en sus palabras, siendo discriminados por el consistorio liturgitano. Porque sean planes de empleo, no se les puede aplicar una rebaja en sus sueldos y hacer el mismo trabajo. Eso el Tribunal Supremo lo dice radicalmente. Al final el Supremo nos da la razón en el sentido de que los trabajadores de los planes de empleo deben de cobrar exactamente igual que el resto de trabajadores del Ayuntamiento.
Esto, lógicamente, para ellos es un reconocimiento importante a su trabajo, a su labor y también a su dignidad como trabajadores, ya que estaban cobrando 785 euros por hacer la jornada laboral. Por tanto, el Ayuntamiento de Andújar y el Gobierno Municipal y el alcalde deberán de tomar medidas para paliar esta situación y para pagarle a todos los trabajadores lo que le corresponde. Es más, ni siquiera le estaban pagando el salario mínimo interprofesional, que eran 900 euros y que había fijado el Gobierno del Partido Socialista de España, sino que le estaban pagando 785 euros. Por tanto, en el Ayuntamiento de Andújar se estaba haciendo una discriminación muy importante con los trabajadores de los planes de empleo y ahora mismo pues el Tribunal Supremo pues pone en su sentencia, lo pone muy claro y todos ellos deben de cobrar igual que el resto de trabajadores del Ayuntamiento. Por tanto, habrá que seguir trabajando en esta línea para que de una vez por todas a estos trabajadores no se les discrimine y se les pague exactamente igual. Asimismo, Carmona recuerda que en los meses de marzo y mayo de este año 2019, desde el Partido Popular se presentaron unas mociones al Pleno del Ayuntamiento demandando al Gobierno Municipal la igualdad salarial. También en Página Política, este fin de semana se ha reunido en Baeza el Comité Provincial de Juventudes Socialistas, reunión de las agrupaciones locales de la que es la provincia que cuenta con mayor número de las mismas, de estas agrupaciones y también del número de militantes en toda España. En el encuentro también se puso sobre la mesa el calendario de actuaciones del próximo año con la mirada puesta en el Congreso en febrero, que va a abordar la renovación de cargos. Nuevos tiempos y retos importantes en el horizonte más cercano, donde los jóvenes sin duda van a continuar siendo indiscutibles protagonistas de la agenda política y social en nuestro país. Los jóvenes que hoy aquí nos reunimos somos conscientes de la labor que tenemos a nivel institucional dentro del PSOE, desde nuestro cargo en Juventudes, dentro de los ayuntamientos, los que tenemos la suerte de participar, y dentro también de la sociedad, de representación de los jóvenes, de llevar sus inquietudes y sus necesidades y sobre todo de hacer buena política, porque si algo tiene que hacer Juventudes Socialistas es reivindicar la buena política. Arranca este proceso congresual que nos llevará al 8 y 9 de febrero a un congreso donde presentaremos medidas, propuestas y un gran proyecto para, en este caso, la provincia de Jaén y para los jóvenes. Robotización, empleo, digitalización, desafíos de futuro que esta organización empieza en la ciudad de Baeza a debatir, en este caso también a proponer y, por supuesto, a construir para, a partir del 8 y el 9 de febrero, poner a disposición y, sobre todo, en el trabajo y en la hoja de ruta de la provincia de Jaén. Y antes de la pausa, un apunte más. Un caballo desbocado acaba atrapado en el río Cerezuelo de Cazorla. Tuvo que ser rescatado tras el despliegue de un gran dispositivo. El equino se escapó sin control sobre las 7 de la mañana desde la zona del Solarillo de Cazorla, acabando en uno de los diques del río Cerezuelo poco antes de la entrada a la bóveda bajo las ruinas de Santa María. Al rescate acudieron policía local y bomberos del consorcio Sierra de Cazorla. Numerosos curiosos se concentraron en la plaza para ver cómo se producía el rescate del caballo. Tras varios intentos infructuosos por sacarle hacia la ribera, el animal se estresaba y se hacía cada vez más complicado sacarle del río. Como destacó el jefe de bomberos, fue a parar al lugar más inaccesible. Ha sido complicado, más que nada por la situación donde se encontraba el animal, que el animal se encontraba en un sitio muy inaccesible, en el cual tampoco nos facilitaba mucho para el tema de montar un polipasto para poder extraerlo de la poza. Hemos quitado todas las trampillas para intentar bajar el nivel del agua, pero claro, la altura era un poco considerable y el animal, por más que hemos intentado por muchos medios, no podía subir. De hecho, se ha puesto muy nervioso y al final hemos tenido que abortar esa opción. Hemos valorado con un tractor para poder empujarle y poder sacarlo, pero al final hemos visto que la grúa del pueblo podría llegar a la zona donde él estaba. Y simplemente hemos estado tranquilizándolo, poniéndole todas las eslingas en forma de arnés y al final la operación ha salido correcta. Hemos tardado mucho tiempo porque hemos tenido que valorar muchísimas opciones porque es, como bien he dicho, una situación que es muy rara, muy complicado el rescate que se nos ha presentado hoy. Finalmente, el rescate se realizó mediante una grúa y tras taparle los ojos al animal para que no sufriera al verse en el aire. La gente aplaudió aliviada y emocionada por el salvamento del caballo. Pues enseguida más noticias, lo hacemos a la vuelta de pausa, no se muevan hasta ahora.
Volvemos ya tras la pausa con más noticias y con una previsión destacada. El Chare de Cazorla abre sus puertas este miércoles 18 de diciembre. El viernes va a tener lugar una jornada de puertas abiertas para la población en general. Y por fin podemos hablar de la apertura real del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla. Después de 14 años de espera y diversos escollos económicos, en algunos casos, y estructurales del terreno en otros. Será este miércoles 18 de diciembre cuando se abran las puertas de la instalación sanitaria que tantos retrasos ha tenido a lo largo de estos años. Aunque a los alcaldes de la comarca les sigue preocupando la falta de información en cuanto a la cronología o cronograma del desarrollo y puesta en marcha de las especialidades. Como ya se anticipó, el Hospital de la Sierra de Cazorla será gestionado por la Agencia Pública Hospitales Alto Guadalquivir de Andújar. El viernes se destinará a una jornada de puertas abiertas para que todo aquel que lo desee pueda visitar el centro hospitalario para conocerlo. Por lo tanto, no habrá inauguración propiamente dicha, sino puesta en funcionamiento del Chare. El Hospital de Alta Resolución de Cazorla comenzará el próximo 18 de diciembre su actividad asistencial. En concreto, inicia su programación médica con consultas de ginecología, medicina interna y neumología, actividad que conlleva asociada la apertura del servicio en el laboratorio y el área de radiodiagnóstico. En el primer día de funcionamiento se han citado 18 pacientes, siendo la primera persona una mujer vecina de Cazorla en la especialidad de ginecología. El inicio de actividad en el resto de servicios se hará de manera progresiva. Está previsto que se comience a funcionar en el primer trimestre en el área de hematología y en el segundo trimestre en el área de rehabilitación, pudiendo desde ese momento el gimnasio recibir a pacientes derivados de dicha consulta o directamente de atención primaria. Y este ha sido un curso muy especial para el Centro Universitario Safa de Úbeda, lo está siendo. Cumplen 75 años de vida, dentro del que se están enmarcando numerosas actividades que se han clausurado como tal este pasado fin de semana. Lo han hecho con el acto institucional tras la Eucaristía, que estuvo presidida por el obispo de Jaén y en el que se sucedieron varias intervenciones, entre ellas la del historiador y catedrático emérito del centro, Antonio Almagro. La misma se centró en tres pilares fundamentales que han supuesto constantes y piedras angulares de la historia de este centro educativo. Por un lado, la idea y vocación fundacional de formar maestros y maestras con unas determinadas características. En segundo lugar, la intención del centro de mantenerse siempre preocupado por estar a la última y renovarse y modernizarse. Y por último, su capacidad para sobreponerse a las muchas dificultades económicas y de subsistencia que ha sufrido a lo largo de sus tres cuartos de siglo de historia. El de este pasado sábado fue sin duda un acto emotivo, de recuerdos y de reencuentros. Una gran alegría, te das cuenta que hay muchos antiguos alumnos que hoy en día son compañeros y vienen desde centros de toda Andalucía, de la SAFA de toda Andalucía, y eso pues la verdad es que es una gran alegría. Un centro que, como sabéis, está muy vinculado a la ciudad de Úbeda. No se entiende hoy en día la ciudad sin SAFA, con lo que supone, ¿no? Un centro por el que han pasado la mayor parte de los profesores, de los maestros de educación infantil y primaria que actualmente están dando clases en los distintos centros educativos de la ciudad, que aquí se han formado y que, como sabéis, pues presta y tiene un vínculo muy especial con la ciudad en todos los aspectos, desde el punto de vista educativo, pero también desde el punto de vista cultural, deportivo, social, etcétera, ¿no? Antonio Almagro pronunció una conferencia sobre la historia de la institución, la misma que se recoge en un libro que se espera vea la luz el próximo mes de febrero de 2020. A este acto institucional se sumaron otra serie de ponencias, así como una exposición mediante la que se pudo realizar un recorrido por los 75 años de historia de la institución. Por cierto, que este mediodía en el Salón de Actos de Safa Úbeda se ha hecho entrega también del libro editado con los finalistas y semifinalistas del cuarto concurso de relatos cortos. También se ha anunciado ya la quinta edición, está ya en marcha este año con un gran aliciente, y es que parece, todo apunta a que el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Antonio Muñoz Molina, va a formar parte del jurado. Está habiendo una participación importante, este año contamos con el jurado, con posiblemente con Antonio Muñoz Molina, lo que nos enorgullece bastante. Y bueno, es un proyecto entre los dos centros educativos de la localidad, que yo creo que eso también es importante. El Centro Casa de las Torres, el que ha hecho la parte del diseño, ¿vale? Agradecemos también la participación de este centro y de su profesor Antonio Espada. Y bueno, el Centro Safa de Úbeda, organizado por el AMPA, que son un poco los que han impulsado y los que han tenido esta iniciativa.
También de la página cultural del fin de semana, el fallo del concurso del rally fotográfico de la Asociación Gran Angular en Úbeda, segunda edición que ha cosechado una mayor participación y que de nuevo ha servido como excusa para visitar y disfrutar de la ciudad de Úbeda, donde el amor por la fotografía es todo un hito. Para esta convocatoria se cuenta también con el respaldo del Ayuntamiento de Úbeda y de la Federación Andaluza de Fotografía. A pesar de llevar un recorrido muy corto, yo creo que han empezado con muchas ganas, con mucho impulso, y tenemos también el respaldo de la Federación Andaluza de Fotografía, que da unos trofeos, ¿no?, para también los tres ganadores tienen esos distintivos también, bueno, pues que avalan la trayectoria de este rally fotográfico, que como digo tiene el objetivo de atraer gente de la provincia y de localidades de provincias limítrofes a conocer nuestra ciudad bajo otra perspectiva. La calidad de las obras también ha mejorado, de hecho el jurado lo ha tenido difícil, ha habido varios empates en cabeza y al final ha salido una obra ganadora bastante interesante. El primer premio se lo ha llevado Juan López, el segundo premio Félix Cazorla y el tercer premio Lola Molina. Se van a entregar hoy y hemos conseguido con este concurso que atraer gente de provincias limítrofes, como ha dicho Elena antes, ha venido gente de Córdoba, bastante gente de Córdoba, de distintos pueblos de Jaén, de Granada algunos participantes, y en fin, eso es lo que queremos desde este concurso con la Asociación Fotográfica Gran Angular, queremos enseñar Úbeda, enseñar su patrimonio. De la fotografía a la pintura, José Elbo, pintor del romanticismo español, ha sido la propuesta que se ha desarrollado este fin de semana con motivo del 175 aniversario del fallecimiento de este ilustre artista ubetense. Ha sido organizada por la Asociación Úbeda por la Cultura y pronunciada por Arsenio Moreno, quien ya protagonizó una interesante publicación sobre esta figura ubetense en el año 2016 a través del Instituto de Estudios Jienenses. Sobre todo representaba lo que se denomina como el costumbrismo andaluz, muy haciendo referencia a la obra de José Luis Romero de Torres. También, pues bueno, son muy famosas sus representaciones paisajísticas, también retratísticas, incluso también con temática referente al mundo de la tauromaquia, ¿no? Sabemos que hay cierta influencia incluso también por parte de la plástica de Goya, y por tanto nos encontramos ante, como digo, un artista de los más importantes del romanticismo español, y que gracias a Arsenio, a esa magnífica publicación que salió en el año de 2016... pues realmente ya conocimos la figura de José Elbo, y de nuevo, pues como he comentado al principio de mi intervención, a causa del 175 aniversario de su fallecimiento, pues vamos a profundizar aún más sobre su figura. Pertenecía a una familia muy enraizada ya en la ciudad desde la generación anterior, que permaneció en la ciudad durante 150 años, que marchó a Madrid muy joven y que tuvo una vida corta, difícil, una producción relativamente amplia, teniendo en cuenta que murió con 40 años, y que en los últimos tiempos yo creo que ha suscitado, sobre todo dentro del mercado del arte, una clara revalorización. Se ha descubierto mucha obra de él. Muchas de estas obras han pasado a instituciones públicas, lo cual es muy importante, ¿no? Hoy ya sí se puede tener una visión más o menos completa. No dejan de aparecer cuadros o desaparecer cuadros, que es lo que pasa con este tipo de subastas, ¿no? Pero que evidentemente yo creo que sí necesita una revalorización y sobre todo un reconocimiento efectivo por parte de su paisano, de nosotros, ¿no? Y como cada Navidad, la Asociación Cero Culture y su pelotón Biker Scout, junto al Ayuntamiento de Úbeda, y en este caso en colaboración con Multicines Úbeda, organizan ese tradicional Star Wars Day, como en años anteriores, fechas que han coincidido con el estreno de la nueva y última película de la saga, el episodio 9, El ascenso de Skywalker, una vez más, con fines solidarios. Será este jueves día 19, con sesiones a las 7 de la tarde y a las 9 y cuarto de la noche. Úbeda participará, como viene siendo habitual, en el estreno mundial de la película, con la participación de la asociación y varios personajes de la saga, la entrada de ambos pases. Todo ello acompañado con un fin solidario durante el estreno, y en horario de 6:30 a 9:15, los miembros de la asociación recogerán este año fondos a favor del colectivo Gatetes.
Ya que esta asociación se crea en el año 2016, pues a partir del año 2017 cuenta con una subvención porque entendemos que es una actividad muy necesaria, pero también sabemos que todo es poco. Y es por ello que este año pues se ha querido contar con ellos para todo lo recaudado que sea para ayudar en su labor. Como siempre, la asociación va a realizar diferentes actividades a lo largo de esos días. Concretamente, el jueves participaremos de una manera muy activa y formaremos parte de ese estreno mundial de la nueva película de Star Wars, pues con nuestros miembros del colectivo vestidos y ataviados de diferentes personajes para crear ambiente en la entrada del cine. Pero también, muy importante, estaremos desde las 6:30 hasta las 9:15 de la noche recaudando fondos para la asociación Gatetes. El estreno sería este jueves, día 19, y tendría dos pases en los cines de Úbeda, y sería a las 7 de la tarde y a las 9:15. Estaría acompañado por personajes de Star Wars, que habrá una especie de fotocall, que se echarán fotos las personas que quieran venir, y también contará con la participación de la asociación. Habrá recaudación para la asociación de Gatetes, que será un fin solidario, que me parece muy bien porque es una labor que interesante que están haciendo aquí en Úbeda. Además, el domingo 22 se va a realizar una actividad conjunta con la Asociación de Juegos de Mesa W1 de 12 a 2 en el local de este colectivo ubicado en la calle Don Juan. Tendrá lugar una demostración y prueba de juegos de mesa vinculados con la saga y que será totalmente gratuito. Séptima edición del concurso de dulces navideños, al que concurrían 30 propuestas culinarias, tanto de los participantes en la masterclass de repostería navideña como de particulares que han querido presentarse a este certamen. Los ganadores los daba a conocer la concejala de Participación Ciudadana. Los premiados es Concepción García con bizcocho de tres leches, Ana Casas, tarta de queso con almendra, Catalina Gómez, coro de coco y chocolate, y Mariani Morcillo, tarta de chocolate blanco y turrón. Bueno, pues darle a estas cuatro personas, sabéis, primero, segundo, tercero y a Ceci, darle la enhorabuena y esperemos que el año que viene pues que sigan participando un año más. El lunes, y como cada lunes, después de este informativo, inmediatamente la promoción deportiva será protagonista en sus pantallas para contarles y resumirles todo lo acontecido durante un fin de semana que ha tenido buenos resultados, buenos registros en tercera división, especialmente el sábado. Los tres equipos que jugaban el sábado, el Linares, el Rojan y el Torrejumeno, conseguían victorias en la penúltima jornada del año 2019, porque este próximo sábado 21 y 22 de diciembre se cierra la primera vuelta, se cierra 2019, vacaciones de Navidad, parón navideño, y hasta el próximo 5 de enero no volverá la Liga a la tercera división, a esta categoría nacional, donde destacamos el domingo también la victoria del Torreperogil 2-1, la derrota del Atlético de Porcuna, que sigue sin levantar cabeza en zona de descenso directo. Es el equipo que nos preocupa, nos va a preocupar para 2020, para intentar conseguir la proeza de mantener la categoría, y el empate del Atlético de Mancha Real sin goles. Hablaremos del derbi provincial, derbi que jugaban en la División de Honor el Villacarrillo, en el Municipal Veracruz y el Bejíjar. Gracias a un gol de Álvaro Jandra, en el segundo tiempo fue suficiente para que el conjunto de Félix Vilches, el Bejíjar, se llevara los tres puntos en litigio. El resto, Martos y Villanueva, no pudieron dar por buena la jornada, cayendo derrotados por la mínima este pasado fin de semana. Y en la Primera División Andaluza haremos referencia a otro derbi, en este caso el derbi comarcal que enfrentaban a Libros en el Fernández Martín y al Baeza. Victoria del conjunto baezano, el conjunto de Álvaro de la Torre, que sigue como un cañón junto con el Navas, que también consiguió ganar. Ambos comparten la primera posición igualado a puntos y son los dos grandes favoritos para ese único puesto de ascenso a la División de Honor para la próxima temporada. Tristemente, caía el Úbeda de nuevo en el San Miguel con nuevo entrenador. No se pudo dar el dicho de entrenador nuevo, victoria segura, y el equipo de Vicente Jiménez, que haya derrotado en extremis en los últimos 9 minutos por 2-3 frente al Huevona de Arjona. Hablaremos también de otro derbi. Ha sido un fin de semana con muchos derbis porque en la comarca de Alomar se disputaba la tercera jornada de la Copa Sudelada del Gobierno en el San Genial de la Jara de Sabiote, donde el Atlético de Sabiote perdía, que haya derrotado por 1-3 ante el conjunto del Canena de Baltasar Poyatos. Y en última instancia,
noticia, haremos referencia a lo más destacado de la gala del deporte, gala de clausura del Andalucía Tennis Tour 2019, donde ayer en el Hotel Real de Ciudad de Úbeda se entregaba por la mañana los trofeos a los clubes y a los tenistas que han sido los verdaderos protagonistas en este año 2019 y han conseguido en sus distintas categorías sus objetivos. Todo esto, como cada lunes, a vuelta del informativo, en Deporte 10 Televisión. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes. Mañana martes en la provincia de Jaén tendremos cielos nubosos o cubiertos que dejarán precipitaciones ocasionales, aunque ya al anochecer se irán abriendo grandes claros. La cota de nieve bajará desde los 1.300 metros hasta los 1.000 o 1.200 al final de la jornada. Las temperaturas bajan de manera notable. Alcanzaremos los 14 grados en Andújar, 12 en Linares, 10 en Jaén capital, 9 en Cazorla y en Villacarrillo, 8 en Úbeda y 7 en Alcalá la Real. Soplará viento de componente oeste que será ocasionalmente fuerte en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, cerramos ya este tiempo de noticias, lo hacemos con el teatro. Punto final a la 25ª edición de la Muestra de Teatro de Otoño en Úbeda, que ha cosechado importantes éxitos, gran afluencia de público a las distintas sesiones ofertadas en los últimos meses y que se clausuraban este fin de semana con la obra El Sirviente, del autor británico Robin Mogan. La pieza teatral, dirigida por Mireia Gabilondo e interpretada por Pablo Rivero, Eusebio Poncela, Carles Francino y Lisi Linder. Con ellos nos marchamos con este Sirviente, deseándoles una feliz velada. Volvemos mañana. Gracias. Buenas noches. ¿Podría usted ocuparse de esta habitación? ¿De esta habitación? Desde luego. Si cuento con los materiales adecuados, sí. Me alegra saberlo. Sus referencias son excelentes. Eso creo. ¿Le gustaría trabajar aquí? Perdone la pregunta. ¿Es usted soltero? Soltero. ¿Vive solo aquí? Acabo de llegar, pero sí, viviré aquí solo. ¿Y no habrá otros criados? No. ¿Usted quiere que venga a vivir aquí? Sí, sí. ¿Usted desea que me ocupe de la organización de esta casa? Aquí no hay mucho que organizar. ¿Usted desea que le sirva como mayordomo, que cocine y que vive? Mire, le diré cómo es el asunto. Pasaré a Londres gran parte de la semana. Y saldrá aquí muchos fines de semana. A menudo vendrán amigos a tomar una copa y alguna vez les invitaré a cenar. Si considera usted excesivo el trabajo, me lo dice. No quiero agobiarlo. Si un día usted se olvida de preparar la comida, no pasa nada, me voy al restaurante. Si todas las luces se funden, no importa, me voy a un hotel. No importa un carajo lo que ocurra. Siempre que a mí no me incomode. ¿Entendido? Está clarísimo. También me ocuparé de hacer la compra. Usted se ocupará de todo. Sus referencias aseguran que es usted un buen cocinero. Cuando desee un almuerzo para tres, le diré almuerzo para tres. Y espero que le sirva un buen almuerzo. Usted decidirá el menú. ¿Acepta el empleo? Bueno, queda... ¿Queda? Queda, queda. La cuestión de mi salario. Claro, sí. ¿Qué ganaba usted en su última colocación? Mi sueldo anterior consta ahí, en la nota de la agencia. ¿Le parece bien que añadamos un 10%? Pero en negro.
Pero, yo no pago impuestos. ¿Y por qué no? Porque no creo en ello. No, no me lo puedo permitir. ¿No? Sí, sí, de acuerdo. ¿Cuándo puede empezar a trabajar? Por mí lo antes posible. Podría instalarme... mañana. Por la mañana, ¿te parece bien? Estupendo. Acabo de alquilar la casa, así que supongo que faltará de todo. Compre lo que necesite sin agobio. Esta es la única norma que debe recordar. Nada de agobios. Me esforzaré en lograr su comodidad. Espléndido. Le espero mañana por la mañana. Buenas noches. Vale. Vale. Buenas noches.